Hola, ¿qué tal mi querida y hermosa sirenita? Sí, está como el nombre artístico. Bienvenida a la mitad del mundo, Cayambe. Muy buenos días, un saludo cordial y un agradecimiento por permitirme estar aquí en Cayambe. En este momento que estamos escuchando, ¿no? Sí. ¿Cómo titula el nombre? Penas y llantos. De entrada está alegre y chévere, sirenita. Así es, Luis Berresueta, productor ecuatoriano, corresponsal de Cuamán TV. Esto se va a emitir, estas imágenes, en los Estados Unidos, así que queremos enviarles a los hermanos ecuatorianos a través de Radio Ecos de Cayambe, en vivo y en directo. Estamos con la artista ecuatoriana, igual, la sirenita, que viene oriunda desde Loja, hoy radicada en la provincia de Pichincha, en el hermano cantón Rumiñahui, al igual que René Manangón, artista ecuatoriano. Así que la radio tiene las puertas abiertas para todos los artistas ecuatorianos. A mi gran amigo, reitero, Luis Berresueta, productor ecuatoriano, corresponsal de Ecuamán TV, amigo ecuatoriano que está apoyando a los artistas y por supuesto a través de el internet usted lo puede mirar en todo el mundo a través de Ecuamán TV. Estaremos siempre pues pendientes de toda la gente de los hermanos ecuatorianos que están en el otro lado del mundo, de igual manera en la madre patria de España, que también nos sintonizan a través de www.radioecosdecayambe.com. Los domingos es la locura del madrugador, porque los premios también son una locura. Amigos, volvemos enseguida. A través de Ecuamán TV. Claro, mandarle un cordial saludo a todos nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestro país por diferentes situaciones, ¿no? Un saludo, un abrazo inmenso. Esperamos que pronto regresen a su querido Ecuador. También saludar acá al productor de Ecuamán TV, que también está haciendo una pequeña filmación para mandar a Nueva York, a donde está la señal de Ecuamán TV. Un agradecimiento fuerte a todos, acá a la sirenita, una gran colega artista también, a Pepito, de Radio Difusor Ecos de Cayambe, y un abrazo fuerte y mil gracias por el apoyo. Mi corazón todo te entregué sin pensar que te ibas a alejar. Te rinde mi amor y mi pasión con toda el alma. Un saludo cordial a todos los televidentes de Ecuamán TV en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Cayambe, para mis coterráneos cayambeños que residen en la gran metrópoli del norte, un saludo cordialísimo. Gracias también a Luis Berrazueta por estarnos visitando aquí en Radio Ecos de Cayambe. El 1 de mayo cumplimos medio siglo de existencia en beneficio de nuestro país. Gracias por estar con Ecos de Cayambe.